Pero, ¿qué dicen mis Warriors? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Eh, yo, bien, no lo llevo mal del todo, aunque vengo un poquito, un pelín cabreadete, ¿vale? Eh, bueno, ya habéis visto el, el título del, del vídeo, le puedo dar un poquito más de, de emoción, un poquito más de hype, en plan, oh, a ver, ¿de qué va a hablar el Warrior? No, ya habéis visto de qué de que voy a hablar. Y es que... Venía con, con la intención de, de daros mi opinión, como lo hago muchas veces, con, con pelis que creo que, que, bueno, que o bien me apetece contaros cuál ha sido mi, mi experiencia después de verla, o para bien o para mal, ¿vale? Eh, sabéis que hay veces que es para bien y hay veces que es para mal. Pero en este caso eh, no va a ser así, ¿vale? No va a ser así porque... Eh, esta peli, ¿vale? hablo de, hablo de, de cazafantasmas, Imperio Helado. Imperio eh, ya ha sido la gota que ha colmado el vaso de, de este aluvión de, de remakes que, que últimamente estamos teniendo y, y vamos a tener, que ahora hablaremos de, de ello. Y, y nada, he decidido directamente, pues, obviar el comentario de la peli, porque. Creo que no hay nada reseñable a, a contar de la, de la peli. Y, y nada, voy, voy a daros eh, una charla de estas de abuelo cebolletas que a muchos y a muchas os gustan y, y otros, pues eh, lo típico del comentario de el pureta, el no sé qué, vuelve a tu sarcófago, eh, eres un tal, solo te gusta lo de antes, en fin, de todo hay. Eh, gente, le damos a la intro y, y os cuento a lo que, a lo que he venido. Pues como os comentaba en la, en la intro interminable que, que, que he hecho que, que ha sido muy larga para ser una intro pero bueno eh, como os comentaba vengo del de cine vengo de ver la peli de cazafantasmas y y cómo, cómo decir esto suavemente cómo decirlo sin, sin ponerme ultra mega hate y demás es una película que no se tenía que haber hecho o sea mmm, parece que en el mundo del remake eh, no sé cómo titularé este vídeo al final, si lo llamaré algo así como eh, Remakes para qué o Remake el Enemigo del Cine, no sé, pero, pero es que últimamente es verdad, últimamente parece que, que todo tienen que ser remakes, ¿vale? Que la originalidad en el cine pues ha, ha muerto. Hay, hay muy pocas pelis que te impresionen, muy pocas pelis que salgas diciendo, hostia. Tía, qué guapo, hostia, esto es, es complicado también, ¿no? A día de hoy hacer películas que te sorprendan porque, joder, pues los que hemos visto muchas pelis, pues quieras que no, eh, todo te recuerda a algo, esto viene de aquí. Pero que eso tampoco es malo, o sea, yo, yo siempre he pensado que el, que el copiar, o sea, no el copiar, no hacer un copiar y pegar, ¿vale? Pero el coger cosas de aquí, co joder, Tarantino, sin ir más lejos, Tarantino es uno de mis directores favoritos. Al final, Tarantino, ¿cuál es su cine? Pues... Es pues un tío que ha visto muchísimo cine, muchísimo cine de Hong Kong de los 70, Spaghetti Western, cine bélico, y, y ha empezado a coger cositas de aquí, cositas de allí, de directores que le han gustado y ha creado su propia forma de hacer películas, ¿no? Eso está guay. O sea, mola ver pelis en las que veas referencias de, de muchas pelis que, que has visto. Pero volviendo al tema de, del, del remake, parece que ahora. Eh, a todo hay que ponerle un nombre y un apellido. O sea. ¿Quieres hacer una peli parecida a El Cuervo? ¿O quieres hacer una historia del Cuervo? Pero no voy a ponerle el nombre de un cuervo que no conoce nadie, ¿vale? Voy a llamarlo Eric Draven, porque eso me garantiza que eh, X número de público se siente en el cine. ¿O voy a hacer una peli donde un ex luchador de MMA eh, pues, lo contraten para ser el eh, tío de seguridad de un bar? Y, hostia, ¿os acordáis de la peli de Patrick Swayze de, de Roadhouse de Protección Duro, tal? Hostia, pues le podíamos poner ese... Al final parece que tengas que coger, eh, que, que ya no es un remake como tal, porque al final es una versión hecha eh, de la forma que a ti te ha salido de los santos cojones, ¿vale? Pero lo único que estás utilizando es enclaves parecidos al de la película original y los nombres de los protagonistas. De la película original, y sobre todo el título, ¿vale? Porque eso sabes que te va a garantizar el que un porcentaje muy alto de un público que tú sabes que consume este tipo de películas, público perfectamente en el que me puedo encontrar en ese target, eh, gente de unos entre unos 30 y muchos. Y 50 años a lo mejor, que, pues, que les gusta este tipo de cine, que han consumido mucho cine de los 80 y los 90, y ya sabes que ese público, pues casi por el mero hecho de, de sentarte a, a decir, hostia, a ver, a, a la comparación, sabes que lo tienes enganchado. El, el caso de, de Cazafantasmas, igual. Hostia, es que aunque tengas el reparto original, aunque tengas al puto reparto original de Cazafantasmas, la gran mayoría, hay. hay algunos que, bueno, eso, Harold Ramis, por desgracia, ya no, no puede estar. Es que eh, no te garantiza el ya simplemente porque están aquí sea una buena película. Es que estamos ante una película sin alma. Eh, bueno, Almas eh, es curioso porque es de fantasmas. <laughs> almas igual no es la <laughs> mejor expresión, sin almas. Almas hay muchas, pero eh, es una peli que, que no tiene nada. Es una película hiper mega aburrida. Que no va a ningún sitio. Y, y dices... Hostia, tío, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Eh, hacer algo diferente, eh, comeros la cabeza. No hay. Se ha perdido eh, esa esencia del, del cine. Pero ya no solo en el cine de, de, de acción o entretenimiento, creo que es en general. O sea, eh, están las ideas, mmm, las cabezas están huecas, están vacías. Se tira, es otro caso que aparte me, me, me he apuntado aquí unos, unos, unos cuantos Porque o, o nos vamos a remakes o nos vamos a biopics ¿Vale? Porque esa es otra Y ojo, ahí eh, de momento no tengo nada que, que, que decir malo Porque de los que me he apuntado aquí, por ejemplo eh, Bohemian Rhapsody, Rocketman, One Love Que la he visto recientemente, la, la de Bob Marley Me ha gustado también El, el que se ha estrenado ahora de mili Vanilli que... El amigo Diego Arjona estuvo el otro día en la premiere y dice que está bastante entretenido. Back to Black, otro que van a estrenar recientemente también, de, de un biopic de Amy Whitehouse, que es una tía que a mí me encantaba. ¿Vale? Por ahí dices, ¿vale? Pero al final es otra corriente más. ¿Vale? Al final, Bohemian Rhapsody pegó el castañazo, funcionó muy bien. Vamos a hacer biopic, sobre todo. Bueno, Oppenheimer también es un biopic, pero diferente. Pero vamos a hacer piopics sobre todo de eh, gente de grupos musicales, gente de la música, porque están funcionando. O si no, vámonos al remake. ¿Remakes? O sea, eh, eh, os he hablado de, del Cuervo, os he hablado de fantasmas y os he hablado de Rojo porque son las que, las que tenemos aquí y hemos hablado recientemente de ellas. Pero ojo, se viene Beetlejuice. Que yo vi el tráiler el otro día y sí, vale, dices, guay. Esa apertura, esa musiquita de Danny Elfman, ves el, ves el puente donde tienen el accidente, ves a Michael Keaton otra vez de Beetlejuice y dices, vale, guay, pero es que ya vas con miedo a ver estas pelis. Porque Cazafantasmas, por ejemplo, tiene el reparto original. Ya solo por eso dices, hostia, qué pasada. Pero no funciona. Sigue sin funcionar. Y eso, claro, te tira para atrás. Tenemos también el remake, viene el remake de Twister, una peli que... En su día molaba. Mm, seguramente no tenga nada que ver. Seguramente sea Peña cazando tornados, pero que no tenga nada que ver. Pero Twister vende Remake y además te lo venden como, como un remake de la original. Furiosa. Pues a mí el trailer me mola, me moló cuando lo vi en su día, pero ya te tira para atrás. Porque, por ejemplo, eh, Fury Road para mí es un peliculazo. Pero Fury Road es un ejemplo de un buen remake. ¿Vale? Porque también los hay. Pero Fury Road, por ejemplo, es un, eh, es un, perfecto, de, es un perfecto ejemplo de, de remake que funciona. Que coges la idea original de Mad Max, ese mundo apocalíptico donde la gasolina es el dios supremo, un tío muy malo y gente que se revela. Visualmente es una pasada, los personajes son cañerísimos, el cast es perfecto, guay, de puta madre. De puta madre. Pero. Ahora viene furiosa. Y dices. Uf, uf, el trailer no tiene la misma fuerza que tenía la. Eh, Mad Max Fury Road. Ya veremos, a ver. Gladiator 2. Gladiator 2. Tenemos también. Eh, para finales de año teníamos también Karate Kid. Una nueva Karate Kid. En la que. Quiero que aparece Ralph Macchio y aparece también Jackie Chan. O sea, eh, fusión de las dos Karate Kids, eh, la original y la, más, y la más reciente. No sé, eh, Warriors, eh, igual es mmm, paja mental eh, mía, pero creo que se nos está yendo de las manos el tema de, el tema de los remakes. Pierde muchísimo. Eh, se podían hacer productos más originales que, ojo, mmm, cogiendo ideas y, como decía al principio, cogiendo ideas... Y apuntando un poco a, a lo que hemos visto anteriormente. Y ahora muchos diréis, pues cuando quieras ver películas de los 80, te pones películas de los 80. Ya. Pero es que estamos en 2024. Y yo soy una persona que siempre he ido al cine. Yo era de las personas que iban dos, dos veces por semana al cine. Y ya pasabas a ir una vez por semana y ahora cuesta mucho ir al cine. Porque cuesta mucho ir a ver una película al cine. Una película que realmente te llame la atención para ir a verla al cine. Que no tengas que esperarte a, pues, a que 30 días o 40 días después la tengas en una plataforma de, de stream. La ves en tu casa, tranquilamente, en el sofá de tu casa, rascándote las bolas, y sin, sin que nadie te moleste, comiendo palomitas, gente riéndose, gente dando por el culo. ¿Qué pasa en el cine? No sé. Eh. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, eh, porque yo sé que, que la comunidad de este canal, pues mmm, tengo un porcentaje muy alto de gente eh, de mi edad, ¿vale? Eh, que está moviéndose en un rango años arriba, años abajo de, de mi edad, y sobre todo me gustaría saber la opinión de, de, de vosotros, de vosotros porque puede ser que sea que con la opinión que más me identifique, porque... Habrá gente más joven que también la hay en el canal que diga, hostia, pues tío, lo que de ahora mola. No te limites solo a lo, a lo antiguo. Eh, eh, no, si yo no me limito a nada, o si sea, a mí me encanta que me sorprendan, o si sea, a mí me encanta ver una peli. Ojalá me hicieran un remake de, del cuervo que dijese, Dios mío, no sé cuál, con cuál quedarme. No sé con cuál quedarme, me encanta la película nueva que me han hecho del cuervo. Me han hecho un Eric Draven que me, que me retrotae al, al, al Eric Draven de... De Brandon Lee. Hostia, me, me, me acabáis de joder la vida. Ojalá, a mí eso me encantaría. Eso me volvería loco que fuese así. Pero es. es muy complicado, es muy complicado. Y, y película a película vemos que, que muy poquita se... Se salvan de la, de la quema. Y ya está, gente, ya está. Ya he echado aquí todo lo que tenía que, que echar. Ya me, he quedado, ya me he quedado a gusto, ya me he quedado tranquilo. Eh, un buen like ahora si queréis. Suscribiros al canal si queréis. Eh, darle cariño, compartir el vídeo si queréis. Y si me queréis tirar a los leones, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. No compartáis, no le deis a like. Y todas, y todas esas cosas. Y de verdad, lo... Aprovecho ya este, este momento final para que, o sea, os invito a que entréis en comentarios, ¿vale? Y necesito un poquito de, me molaría en este vídeo tener un poquito de feedback de, de lo que estamos hablando, ¿vale? Que me comentéis, eh, ya que entráis, no os cuesta nada entrar y poner. Eh, pues tío, pues sí, mira, eh, estamos de acuerdo contigo o no estamos de acuerdo por esto, por esto o definitivamente tío no tienes ni, ni puta idea de lo que dices. Me molaría tener... Esa, esa respuesta por, por vuestra parte. Nada más, gente. Eh, esta semana lo voy a tener complicado porque tengo mucho. Mucho lío de, de curro. Pero quiero, lo tengo ya casi editado el preguntas y respuestas. A ver si me da tiempo a, a acabar de editarlo y subirlo esta semana. Y algún directillo, alguna cosa que haga. Aunque no os podéis quejar, eh. Que, que estoy últimamente dándole mogollón de, de caña al canal. Estoy subiendo un mogollón de contenido. Y. Y no os podéis quejar, ¿eh? Gente. Nos vemos, chao, chao.